la climatología ha cambiado y bueno, pues cada vez estamos más tiempo en espacios cerrados. Si esos espacios cerrados son proclives al incremento de contagios, porque hay una mayor, como decía Alberto Schumacher, una mayor proximidad personal. Y después también está todo este asunto que ya se ha barajado mucho, que antes había ciertas dudas, hoy lo tenemos muy claro, y es que si no se ventilan bien, la presencia de ciertos de aeroconcentraciones de virus en el ambiente, aerosoles, ¿verdad?, pueden facilitar los contagios. ¿Ha podido ser estas las causas principales? Sí, yo creo que añadiría algo más. En Zaragoza, en Aragón, las fiestas del Pilar, las no fiestas, no ha habido fiestas, ¿verdad? Quieras o no, eso ha provocado un incremento de la movilidad y posiblemente haya ayudado a incrementar, sobre algo que ha dicho Alberto Schumacher, y yo estoy muy de acuerdo también, que partíamos de un suelo ya demasiado alto en el mes de septiembre. Lo cierto es que estamos también a los peores niveles con respecto a Europa, que estamos haciendo mal en España en general. ¿Entramos ya en lo que es gestión, lo que nos diferencia de otros países, o es más las relaciones sociales y volvemos al mismo punto, de mayor movilidad, más relaciones sociales? Bueno, los países europeos lo que han hecho hasta, han gozado de un buen verano, no han tenido, han tenido más suerte que nosotros. Nosotros hemos, es que en Aragón esto ya no es la segunda, esta es la tercera ola, ¿no? Entonces, en general, ¿no? No solamente Aragón, pero hay otras comunidades autónomas, pero ellos hasta ahora han disfrutado de una situación muy buena. Lo único que tiene de bueno, desde el punto de vista comparativo, es que ya estamos todos de una forma muy parecida. Francia, Chequia, Holanda, Bélgica, es decir, es que es la que ya se anunciaba hace meses como la oleada de otoño. Dice que venimos lastrados ya de lo que ha sido un verano difícil, también lo está sufriendo la hostelería.